Hola, mi nombre es Esteban. Yo soy un OPAS, mis papás son sordos y soy el fundador de Lara y también del restaurante La Seña, aquí en Arequipa. Para mí, la lengua de señas viene a ser como mi lengua materna, porque aprendí la lengua de señas antes de poder hablar de forma verbal. Es por eso que considero la lengua de señas como mi lengua materna. El nombre de Lara lo saqué de las iniciales del nombre de mi papá. Mi papá se llama Luis Alberto Ramírez Arellano. Y sus iniciales vienen a ser Lara. ¿Y por qué fundé Lara? Fue porque vi que la sociedad oyente no sabía acerca de la comunidad de sordos, desconocía muchas cosas de la cultura sorda. Y es así en que empezamos a enseñarles, a capacitarles acerca de la cultura sorda, la lengua de señas, y así haya una mejor comunicación entre estas ambas comunidades y así haya una mejor inclusión. Creo que cuando un niño sordo no sabe la lengua de señas, es difícil porque como seres humanos todas las personas tenemos la necesidad de transmitir nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, opiniones. Pero si una persona sorda, un niño, no sabe la lengua de señas y no tiene la voz para expresar, entonces es difícil que pueda expresar todos sus sentimientos, sus ideas. Se limita bastante su aprendizaje y es la situación que muchas personas solas pasan. Dentro de Lara nace el voluntariado con la idea de apoyar a una niña sorda que hacía clases en Lara. Uno de los alumnos oyentes de Lara, Jessica Guamán, fue la primera voluntaria. Al colegio de Arianet a interpretar sus clases algunos días a la semana. Luego nos fuimos sumando otros voluntarios más. Al final, Arianet tuvo interpretación los 7 días de la semana que iba a clases. Mi nombre es Arianet. Mi seña es esta. Yo nací en Arequipa. Yo tengo 14 años. Antes no conocía nada de Lara. No sabía qué eran las señas. No conocía tampoco que yo podía aprender igual. Pero poco a poco, con la lengua de señas me superé. Al igual que muchos sordos. Ahora, para todos los niños sordos, yo entiendo que es un poco difícil, porque su familia y amigos hablan y ellos se sienten muy tristes. Yo les diría que no se preocupen, porque yo también pasé por lo mismo. Yo les diría a todos los niños sordos que no se preocupen. La lengua de señas los hace libres. Ustedes tienen que enseñar, esforzarse, aprender en lengua de señas, al igual que yo. Van a ver que con libertad van a poder aprender, todo va a ser normal. Los niños sordos deben sentirse muy felices de tener la lengua de señas, de poder expresar con lengua de señas, es muy bonito. Yo soy muy inteligente, yo aprendía mucho leyendo también. Yo pienso que las personas sordas también son inteligentes, es importante que ellas sepan que pueden.
personas se sumaron, más niños entraron al voluntariado y ahora tenemos un total de 17 niños a los que apoyamos alrededor del Perú. Y somos un grupo de más o menos 70 personas. Todos voluntarios que han aprendido lengua de señas peruana en la Escuela de Lengua de Señas Lara. Hoy estamos en el restaurante La Seña. Viene a ser el primer restaurante con temática de atención en lengua de señas, dado por Mozos Sordos. Y viene a ser el primer restaurante a nivel nacional en Arequipa. Bueno, anteriormente ya teníamos a Lara como una escuela de capacitación de lengua de señas. Y decidimos abrir este lugar que es un espacio más recreativo, ¿no? Más de esparcimiento para poder compartir con los amigos y de paso también aprender algunas señas. Mi nombre es Milagros, mi seña es de esta forma. Yo nací siendo sorda. Perdí la audición a temprana edad, los médicos me diagnosticaron ya con la sordera, toda mi familia estaba triste porque ya iba a ser difícil poder comunicarnos. Ya fui creciendo y con ello es que me di cuenta que todas las personas sordas hablan lengua de señas. Yo me quedé muy sorprendido porque todos hablan en lengua de señas, así que ya con los oyentes no me podía comunicar y más me comunicaba con los sordos y con las señas, y esa forma es la que me ayudó a mí a entender mucho más y aprender y captar más. Y ahora que vengo a trabajar y los oyentes no saben lengua de señas, entonces yo les enseño ahora a ellos, a que ellos también puedan entender y aprender más acerca de los abecedarios, los animales, y así por igual nos podemos comunicar tanto los sordos y los oyentes. Tenemos algunos objetivos como Lara. Uno de ellos, por ejemplo, es que en Arequipa empecemos un colegio de inclusión con niños sordos y oyentes, en las que la enseñanza sea exclusivamente en lengua de señas, y de esa forma mejorar la inclusión y el aprendizaje de los niños sordos. El equipo Lara está muy contento y muy agradecido con Innovate Perú y el Startup por su financiamiento que nos ha permitido alcanzar nuestras metas. Y este financiamiento pues nos financió para poder trabajar una página web en la que la enseñanza de la lengua de señas sea mucho más fácil, accesible y a disposición de cada estudiante su tiempo a nivel nacional. Sí, una de las cosas que me anima a levantarme y seguir adelante con estos proyectos es poder ver que niños sordos puedan seguir aprendiendo más, porque lo vi mi papá. Mi papá cuando era niño no sabía nada de señas, y gracias a un misionero sordo que vino de los Estados Unidos y le empezó a enseñar a mi papá las señas, después de aprendido en adelante pues pudo acceder a mucha información y a comunicarse mejor. Entonces, eso es lo que yo tengo grabado en la mente y eso es lo que quiero darles la oportunidad a otros niños a que puedan seguir avanzando. Hola, mi nombre es Esteban. Ustedes ya saben quién soy y por qué fundé Lara. Y al contrario de lo que piensan, yo no soy sordo. Yo soy oyente. Decidí hacer este video sobre lengua de señas. ¿Por qué? Para honrar a mi papá, que fue quien enseñó la lengua de señas. Me agregó
También para que muchas personas sordas puedan ver este video y no tengan la necesidad de observar a un intérprete de señas o leer subtítulos, sino que este video sea mucho más fácil para ellos al verlo. Porque mi papá me enseñó de que la lengua de señas no solo es exclusivamente de las personas sordas, sino es abierto a todas las personas, porque con la lengua de señas puedes expresar el cariño hacia otras personas sin necesidad de usar la voz. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.